¿Por qué utilizamos estos datos? Porque estos datos ven el crecimiento demostrado en un periodo relativamente corto, del 2019 al 2022, que tuvieron estos dos países en lo que son sus exportaciones de servicios para Bangladesh y Pakistán. Eso lo que nos demuestra es que todos podemos participar en este comercio internacional de servicios, pero para que todos participemos, por supuesto que necesitamos cumplir y tener una serie de variables alineadas, ¿verdad? Pero, pues, lo importante de mostrar es que sí, esto es una oportunidad global y ciertamente también un desafío a nivel global porque la competencia está ahí, ¿verdad? Todos estamos buscando cómo participar y cómo formar parte de esa dinámica. Este gráfico lo saqué porque lo que me interesa es demostrar algo que creo que Romina también nos estuvo hablando en la mañana. Más allá de estar, o sea, de ver los diferentes modos, ¿verdad?, en que se prestan los servicios, el crecimiento de lo que es el modo 3, que a la hora de la hora es inversión extranjera directa, es prominente a nivel mundial. Definitivamente la prestación, ¿verdad?, de servicios a través del establecimiento de operaciones en el país donde voy a prestar los servicios, es predominante y domina y nos domina lo que ocurre a nivel mundial. Y los flujos de inversión extranjera directa a nivel mundial crecen año por año. Crecen año por año, también por supuesto lo aprobado por las cadenas globales de valor, un tema que ahorita vamos a ver, etcétera. Pero sí, parte de la manera en que se puede participar en este comercio de servicios y de servicios basados en el conocimiento, es a través de la atracción de inversión extranjera directa, es a través de la promoción del país para la atracción de este tipo de inversión. Y este tipo de inversión, como ahorita vamos a ver, definitivamente incluye también no solamente poder contar con una serie de habilitantes, pero ciertamente realizar un trabajo de promoción, ¿verdad? Porque es muy diferente promover servicios, promover los tipos de servicios y promover otro tipo, digamos, promover el país para otro tipo de inversión, ya sea en manufactura, etcétera. Entonces, eso también es algo que vamos a hablar porque hay que tomar en cuenta. Hablando un poquito de la región, ya es la barra que más me interesa resaltar, viendo los datos de cómo, estos son datos de CEPAL, entonces hablamos de servicios modernos, otro de los temas que Romina nos mencionó, dependiendo de la fuente, o hablamos de servicios no tradicionales, o hablamos de servicios modernos, o hablamos de otros servicios, en este caso el CEPAL, entonces habla de servicios modernos y básicamente los podemos equiparar a lo que estamos hablando ahora, servicios basados en el conocimiento. Si vemos Centroamérica y México, un porcentaje importantísimo, ¿verdad? No es nada más El Salvador, sino que Centroamérica y México está teniendo una proporción muy grande de lo que son las exportaciones de servicios, transporte, servicios relacionados con los bienes, ¿verdad? Que aquí está relacionado, por lo menos para el caso de El Salvador, lo vamos a ver más adelante, lo que se llama maquila, contract manufacturing, ¿verdad? Y servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves, generalmente lo van a incorporar aquí. Y otros servicios que serían básicamente todos los otros servicios también, ¿verdad? Servicios empresariales, etcétera, como hemos visto. Seguramente eso es lo que se ve aquí. En este gráfico, hablando nada más de servicios empresariales en la región, vemos que los principales países exportadores, ya también conversaba la mañana, Brasil, Costa Rica, Argentina, después sigue Colombia y ahí van otros. Ojo que Guatemala ya aparece también por aquí y Dominicana, que lo vamos a ver en otro gráfico que me llamó la atención por el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Cuando hablamos de servicios TICs, Brasil, Argentina, Costa Rica, después tenemos a Uruguay, tenemos a Colombia aquí, una participación interesante. Panamá aparece, El Salvador también, en servicios TIC.
de Guayana hasta Nicaragua. Costa Rica, sí, Costa Rica ha crecido y ha tenido un crecimiento importantísimo en lo que son sus exportaciones de servicios basados en el conocimiento y tecnología. Así es como nosotros, digamos, nos hemos llamado, pues, por lo menos a nivel interno. Y sí, es un crecimiento que se ha dado a través de los años. Es decir, realmente el trabajo que se empezó a hacer en Costa Rica data de los años, hace 25 años tal vez, ya de una manera muy consistente, atrayendo los primeros call centers que llegaron, digamos, de peso a Costa Rica fueron, pues, en el 99, el 99 en el 2000. Es decir, es un trabajo de 25 años donde se ha ido diversificando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí, el día de hoy, ya lo que es esta industria, solamente servicios basados en el conocimiento, ¿verdad? Representa un 10% del PIB de Costa Rica. Estoy sacando turismo por fuera, no estoy incorporando turismo. Entonces, sí, es un peso muy importante. Y por supuesto que comparándolo pues con otro sector tradicional, como el sector agrícola, vemos que sí ha bajado. No se comenzó así, por supuesto, pero el peso relativo del sector agrícola sigue siendo importante para el país. Sí ha bajado mucho en comparación con estos servicios. Y las exportaciones se han multiplicado significativamente a través de los años. Este gráfico, pues lo que me gusta es algo que mencionó ya Romina en la mañana, nos recuerda que definitivamente el peso de estos servicios modernos de tecnología CEPAL fluctúa entre los países de la región. No, no estamos viendo el mismo crecimiento en todos, no estamos viendo la misma dinámica en todos los países, pero sí estamos viendo varios países que están teniendo allí un, digamos, un crecimiento importante. Y este otro me parece interesante porque particularmente para ver las tasas de promedio anual de crecimiento en este periodo. En un periodo de 7 años, del 2005 al 2022, ojo República Dominicana, crecimiento a 2 metros, ojo Uruguay, ojo Colombia, y bueno, que ya lo hemos conversado. Esto para mí lo que representa es a través de políticas consistentes, claras, sí se puede trabajar y sí se puede llegar a tener una participación y un peso interesante. Pero ciertamente, ¿verdad? No podemos esperar necesariamente algo de la noche a la mañana. ¿Por qué señalo Dominicana? Porque Dominicana básicamente, tal vez antes no aparecía necesariamente allí, pero ha sido, yo creo, también producto de un trabajo que poco a poco han venido realizando. Creo que pueden tener tal vez una década o 15 años más o menos de estar trabajando también en este sector, como también he trabajado otros, ¿verdad? Y confección y textiles es uno, por ejemplo, en el que Dominicana también creció de manera interesante. Dispositivos médicos, ahí van también. Manera, digamos, bastante interesante, ya salen muchos de los datos de exportación a nivel regional, el tema de dispositivos médicos. Y creo que estos tres sectores, por lo menos para mí, lo que reflejan es eso, es esa consistencia, ¿verdad? De un trabajo hecho a través de los diferentes años, a través de diferentes políticas que se han logrado ir impulsando, etcétera, etcétera. Ahora, por supuesto, las cadenas globales de valor y lo que conocemos como las cadenas globales de valor es el determinante fundamental del diseño de los servicios a nivel global, ¿verdad? Y esta fragmentación para localizar diferentes partes de la producción, pero también del suministro de servicios en diferentes países, pues es lo que explica el que exista este auge, el que exista esta posibilidad de crecimiento en nuestras regiones. Incluso también a nivel global. Entonces, los servicios juegan un papel fundamental en las cadenas globales de valor, desde el transporte y la logística, hasta los servicios que se prestan a las empresas. No solamente conectan los servicios, ¿verdad? Las diferentes etapas de producción,
Los servicios intermedios continúan creciendo, no solamente los servicios finales. Y además de eso, también tenemos cadenas globales de valor, que son los servicios, ¿verdad? Entonces, definitivamente, el estar inmerso en las diferentes cadenas globales de valor de una u otra forma es lo que nos va a permitir como país participar en este comercio. Ya sabemos los beneficios que atrae para que tiene para un país participar en las cadenas de valor, nos ayuda a aumentar la productividad, nos ayuda a diversificar el comercio y la producción, a generar más y mejor empleo, y también nos ayuda en ese upgrading, en esa transferencia de tecnología. Pero otra vez, mucho de esto, la verdad de las cosas, está relacionado con inversión extranjera directa. No por ello que no haya que apoyar, ¿verdad? La exportación de servicios de empresas locales. Ahorita me refiero a eso. Pero sí hay que saber, y me parece, que son como dos verticales. Y dos verticales que se trabajan de manera complementaria, pero se trabajan diferente. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora en relación con las cadenas globales de valor? Y particularmente esta región nuestra, la región básicamente cercana a Estados Unidos, esta reconfiguración de las cadenas globales de valor, muy con la tinta de la geopolítica, ¿verdad? Y que no creo necesariamente que vaya a cambiar, que vayamos, aunque se vaya a cambiar de presidente, no necesariamente esa geopolítica va a variar mucho. Pueden existir otras variaciones, pero no necesariamente el lenguaje de lo que trae el tema de tengamos cerca a nuestros proveedores y si no los tenemos cerca, tengámoslos en nuestras fronteras, ¿verdad? Por eso el lenguaje. Los términos en tendencia puse yo aquí desde reshoring, nearshoring, outsourcing, friendshoring, todo ese lenguaje muy conocido, muy conversado, muy dicho. Y sí, yo creo que más incluso para los países del sur, para nosotros, los países centroamericanos, toda esta temática trae oportunidades. Porque el nearshoring. Básicamente, cuando Estados Unidos habla de nearshoring, está hablando de México y los que seguimos. Cuando Estados Unidos habla de outsourcing, también nosotros estamos ahí. Y el término acuñado por Estados Unidos de friendshoring, bueno, también podemos estar ahí. Otra vez, no creo que esto es un fenómeno que vaya a desaparecer. Además, las empresas ya están reaccionando a este fenómeno. Seguramente ustedes lo han vivido. En Costa Rica sí, lo vivimos ya. Y ya muchas empresas que tal vez antes no decían por qué están tomando su decisión de relocalizarse. Cuando digo antes, digo hace 5 años, 4 años. Cuando empezamos a hablar de estos términos otra vez, así muy fuertemente, las empresas no decían en voz alta, estoy pensando en relocalizarme o abrir operaciones porque estoy pensando en nearshoring. Hoy día sí lo hacen. Hoy día sí lo dicen, sí lo expresan, sí estoy pensando en otro lugar donde establecerme, un otro lugar donde buscar proveedores, porque sí me interesa estar muy cerca de Estados Unidos. O sí, porque por las políticas que tiene Estados Unidos, necesito estar más cerca de casa. Entonces, ¿va a desaparecer esta tendencia? No, no creo que va a desaparecer. Y por lo tanto, sí, lo que tenemos que hacer es ver cómo la aprovechamos. ¿Cómo le sacamos provecho? Me parece a mí. Tratando, por supuesto, cada uno de los países de lograr maximizar esas oportunidades que podrían y que están emergiendo. Ahora,
Definitivamente los factores claves para la dinamización de los servicios basados en el conocimiento, varios de estos, ya mencionados por Domina, creo que algunos incluso de mañana los va a mencionar todavía más. Entonces, voy a tratar de no ser repetitiva. Comienzo por el primer tema. Todos son importantísimos, pero hay dos transversales: instituciones públicas, marcos institucionales y capital humano. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Y ciertamente la importancia relativa de las demás variables va a depender del tipo específico de servicio y las particularidades del país del que estemos hablando. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que dependiendo del tipo de servicio que estemos hablando, por ejemplo, servicios de investigación y desarrollo, se imaginarán ustedes que temas relacionados a la propiedad intelectual, toda la infraestructura de conectividad digital, telecomunicaciones e incentivos hacia afuera. Bueno, ¿y qué decir de capital humano? Pero, entonces, la importancia relativa de cómo estas variables que debería lograr ofrecer un país, ¿verdad?, para atraer esa inversión, juegan, va a depender realmente del tipo de servicio que estemos considerando. Otro tipo de servicio que me parece uno interesante, pero es totalmente diferente también. Los servicios audiovisuales. Cuando hablamos de filmaciones en sitio y los países que se quieren promover para lograr captar filmaciones de anuncios, de documentales, de películas, el tipo de incentivos que estamos hablando son totalmente otros que los incentivos para las empresas de servicios empresariales. El tipo de tratamiento que hay que dar es totalmente otro. Entonces, de allí la importancia justamente de lograr esa focalización en los servicios basados en el conocimiento que uno quiere realmente lograr promover para tratar de, en efecto, capturar la atención de esas empresas o poder apoyar a esos exportadores, ¿verdad?, debidamente y poder ser exitosos. Factores geográficos, sí, el huso horario, la cercanía a un mercado mundial importantísimo, ya hablado, es algo que yo creo que se tiene, lo que hay que hacer es aprovecharlo, ¿verdad? Pero se tiene ya como tal, por nuestra ubicación geográfica, el marco legal y regulatorio. Sí, definitivamente muy importante, y otra vez, dependiendo del tipo de servicio que estemos hablando y dependiendo de. Hasta la empresa que estamos hablando, algunos de estos van a pesar más que otros, pero ciertamente, tratamiento de la inversión extranjera directa, otra vez, si queremos promocionar estos servicios, necesitamos tener un marco regulatorio totalmente amigable con la inversión extranjera directa, totalmente abierto, predecible, certero, etcétera, ¿verdad? La infraestructura, conectividad digital y telecomunicaciones, por supuesto, muy importante. Ahorita tiene incentivos. Ahorita vamos a entrar un poco a estos otros temas. Entonces, capital humano, voy a tratar de no meterme en temas que creo que Romina va a hablar más que todo, pero tamaño y disponibilidad de la fuerza laboral, por supuesto que es importante, pero por supuesto que esto es relativo. Acabamos de ver países y sabemos de países de la región. Como Costa Rica, como el mío, somos países pequeños. Entonces, este tema, tamaño y disponibilidad de la fuerza laboral, debe también verse en términos relativos en el sentido que debe jugar con la actividad del recurso humano disponible. El tamaño, casi que para las empresas, el tamaño está muy basado en poder, digamos, lograr cuantificar no solamente lo que existe ahora, sino el pipeline. Poder tener esa serie de datos, ¿verdad? ¿Cuál es ese pipeline que se tiene en cuanto al recurso humano en diferentes, por ejemplo, áreas, en todas las áreas de ingeniería, en todas las áreas de seguridad, en todas las áreas de finanzas, etcétera? De poder tener eso mapeado, no solamente lo que tengo hoy, sino lo que proyecto que voy a tener, porque estoy haciendo como país un trabajo importante para formar y para fomentar una serie de carreras. A través, digamos, de aquí a 5 o 10 años. Es importantísimo.
Y la disponibilidad de la fuerza laboral, incluso para muchas empresas, es hasta importante saber dónde están ubicados. Si de repente se logra ubicar que en una ciudad o en un pueblo existe de repente lo que nosotros llamábamos pocket de personas que saben inglés y que tienen habilidades tecnológicas, ese dato se le daba a las empresas. En tal lugar hay 2.000 personas, porque hicimos un censo, hicimos una encuesta, tenemos esta información. Hay 2.000 personas, 2.500 que saben inglés y que tienen este tipo de habilidades. Se pueden certificar con esas habilidades. Esa información y ese dato y el conseguir eso ya es muy relevante porque nos hacen justamente o contratarlos vía remota o bien incluso establecer una mini sede en ese lugar, tener una pequeña presencia satélite en ese lugar. Nosotros tuvimos un caso en Costa Rica interesante que es, digamos, anecdótico a este tema, pero también a todas las temáticas de las regulaciones, ¿verdad? Y cómo impactan las operaciones de las empresas. Seguramente ustedes vieron lo mismo. En pandemia no teníamos en nuestra regulación de zona franca, no teníamos regulación sobre trabajo remoto. Entonces, las empresas que prestaban servicios empresariales y en general todas las que prestaban servicios, ¿cómo iban a trasladar y cómo iban a poder seguir operando si no podían traer a su personal a las oficinas? ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, porque los activos, que son las computadoras y los más activos que ocupa el personal para trabajar, puede salir o no, porque realmente son las franquias, no existían regulaciones al respecto. ¿Qué se hizo? Reglamentarlo muy rápidamente. Ustedes creo que acaban de vivir algo parecido, entendí, pero se reglamentó de una manera muy rápida, se logró determinar que pueden todos trabajar de manera remota, el teletrabajo, regulaciones sobre el teletrabajo, regulaciones para modificar la legislación sobre zona franca, para que los activos pudieran salir del recinto. Y eso conllevó a que Amazon, por ejemplo, lograra contratar y para el 2022 reportó que tenía en diferentes zonas rurales casi que 2.000 y no se identificó así a dónde las tenía. Básicamente, 6 horas de la capital estaba gente. Había que entonces, el impacto que tienen este tipo de regulaciones es algo interesante, importante. Ellos no hubieran subido, no hubieran incrementado su planilla, no hubieran aumentado su planilla en 2.500 personas si no hubieran, si no hubiéramos, digamos, como país, realizado la reforma que se realizó al régimen de zona franca, y tampoco, pues ciertamente, habiendo hecho ese trabajo, porque estos eran empleados, la mayoría empleados, pero después resultó que pudimos llegar a algunas de esas comunidades a revisar que en efecto había un que tenía habilidades de inglés y digital y que podía hacer. Entonces, empezó a fijarse y hacer todo su trabajo de reclutamiento fuera de allí. Hoy día, Amazon, no tengo los números exactos, pero redujo su huella de oficinas y sigue teniendo 15.000 personas empleadas en Costa Rica. Es uno de los principales empleadores de servicios en Costa Rica, pero redujo su huella de oficinas muchísimo y los tiene remotos. Remotos trabajan sin ningún problema. Y sigue, muy, o sea, y ese es el tipo de crecimiento que quiere seguir teniendo, ¿verdad? Así es como lo ha manifestado. No necesariamente quiere traerlos de vuelta a las oficinas. Entonces, este tema del tamaño de disponibilidad de fuerza laboral, digamos, en ese sentido que acabo de mencionar, relativo, pero muy importante, ¿verdad? La calidad, por supuesto. Yo creo que para poder estar en esta industria, inglés, inglés, inglés. Y habilidades digitales. ¿Y por qué digo inglés, inglés, inglés?
porque sí suena muy bonito y sí tener, ¿verdad? Lograr comentar otros idiomas está muy bien, muy apreciado, pero si necesitamos priorizar inglés, priorizamos inglés, eso nos da después de entrar a más, ¿verdad? Como anécdota, nosotros como en los años, ¿sabe? 2008 por ahí, se le ocurrió al presidente, yo estaba trabajando en ese momento en CINDE, ¿verdad? La Agencia de Promoción de Inversiones, se le ocurrió al presidente fomentar el mandarín. Está perfecto. Pero yo decía, y le decíamos, no, no, pues está súper bien, está muy bien fomentar el mandarín. Pero necesitamos más gente que hable inglés porque si no, no, no vamos a progresar. Entonces, si le damos prioridad a otro idioma, vamos a priorizar los esfuerzos a nivel nacional que cuesta, todo cuesta. El inglés. Hoy día, nadie creo que se acuerda que eso fue en esos momentos, ¿verdad? Lo que se hablaba y lo que se decía en Costa Rica. Porque creo que al cabo de poco tiempo se dieron cuenta las autoridades que tal vez era mejor priorizarnos y enfocarnos nada más en un idioma. Entonces, mi recomendación, mejor priorizar uno, los demás son muy bienvenidos, pero nuestra ubicación geográfica, etcétera, nos catapulta a que volvamos a ver cuál es el idioma que ocupa ese principal mercado que tenemos al lado. Costo, recursos humanos y legislación laboral, políticas regulatorias. Sí, claro que hay un diferencial de costo que nos, digamos que eso nos aventaja. No es algo, como decía Romina en la mañana, que queramos propiciar y demás, pero bueno, son datos que necesitamos dar y tener. Y si se les logra sacar provecho, perfecto, ¿verdad? Porque la competencia es mundial. Estamos compitiendo no solamente con la región, también estamos con otros, como vimos. Entonces el costo es importante, pero esta legislación laboral y esas políticas regulatorias de nuestros países que a veces son muy rígidas, en Costa Rica también tenemos una legislación laboral muy rígida. Eso es lo que hace el costo más caro. Entonces, lograr propiciar esas reformas a la legislación laboral puede hacernos, ¿verdad? Puede tener un impacto en el costo. Y no necesariamente se está viendo así. En Costa Rica no hemos logrado pasar la aprobación de las jornadas flexibles, que llamamos jornadas flexibles, que son las jornadas, ¿verdad? 4-3, teniendo Intel desde hace más de 20 años, etcétera. No lo hemos logrado pasar. Eso nos hace un país muchísimo más costoso. No lo hemos logrado pasar. Está otra vez en elecciones extraordinarias. Vamos a ver si lo logramos pasar esta vez. Ha estado hablado de unas 5 veces en nuestra asamblea legislativa. A eso me refiero con políticas, ¿verdad? Con tratar de ver ese impacto que tienen esas legislación laboral en el costo de nuestro recurso humano. Otro tema que no se ha logrado avanzar en muchos países y varios países latinoamericanos con éxito, la importación del talento. Si tenemos poco talento y queremos propiciar, por ejemplo, queremos propiciar un sector de servicios muy innovador y muy, ¿verdad?, que llegue a generar luego todo un impacto en nuestro país para empezar a crecer desde ahí. Tengamos políticas que fomenten la protección del talento. Mi investigación universitaria, por ejemplo. Chile ha tenido programas interesantes, exitosos, ligados también a todo el tema de innovación, de startups, etcétera, para importar talento. No es importar por importar, es importar talento. En Costa Rica no lo hemos logrado. No, 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 no hemos dado cabida y es algo que me parece que es un trabajo por hacer, particularmente porque sí, en estos momentos el desafío, porque no tenemos recursos humanos suficientes para continuar creciendo. Es el desafío número uno en el país. Pues tiene que empezar a pensar en esto y particularmente si quiere continuar trayendo servicios de mayor valor agregado. Entonces, por eso lo pongo aquí, porque no es un tema necesariamente que a todos es un tema, digo yo, de educación.
pero sí es un tema en que me parece no debe dejar. Y este elemento, la capacidad de formación del capital humano, lo digo con el tamaño y disponibilidad de la fuerza laboral. A las empresas les interesa muchísimo poder tener la información sobre cómo es esa capacidad de formar ese capital humano para lograr poder entender ese pipeline. Sí, yo vengo y me instalo, pero que voy a tener que irme dentro de 5 años porque no hay suficiente gente. O estoy viendo que hay políticas claras para formar ese capital humano, donde hay una tríada con el sector académico, sector público y sector privado para trabajar en esa formación de capital humano. Estoy viendo eso. Eso es casi que todavía más importante, me parece a mí, viendo la experiencia que hemos tenido en el país, que el tamaño actual de mi fuerza laboral y de mi población, digamos, que se aprende inglés. Casi que es más importante poder mostrar qué es lo que estoy planeando y qué se está haciendo para ese, digamos, plazo de aquí a 10 años. Es el trabajo que estoy haciendo. E incentivos para poder fomentar esa formación de capital humano. Hay diferentes tipos de incentivos. Hay diferentes formas como los países han trabajado ese tema de incentivos, estoy hablando de incentivos tal vez en términos amplios, y sí resulta muy importante, particularmente si tenemos problemas en cuanto a tamaño y disponibilidad de recursos humanos. Okay. Hablando de incentivos, otra vez, hablando de incentivos amplios, yo creo que hay que pensar en incentivos cuando queremos fomentar la exportación de servicios, ¿verdad? Por cualquier tipo de empresa, empresa local o empresa multinacional establecida. Y definitivamente aquí hay una serie de incentivos que existen, programas de capacitación de exportadores, apoyo en la obtención de certificaciones. Romina hablaba de certificaciones en la mañana. Eso para una serie de servicios importantísimos. Pero claro, nuestras empresas no tienen esa capacidad necesariamente para poder financiar esas capacitaciones, bueno, incentivos en este campo, definitivamente catapulta a ese recurso humano y apoya a esas empresas en lograr exportar y lograr ubicarse en esos mercados mundiales. Otros incentivos son los incentivos para atraer esa inversión extranjera y localizarla en nuestro país. Ustedes tienen una ley, supongo que debe ser parecida, digamos, a lo que existe, a lo que es bastante común a nivel mundial. Supongo que debe ser parecido a lo que tiene Costa Rica con su régimen de zonas francas. Pero si uno quiere atraer este tipo de empresas, hay que dar incentivos. La realidad mundial es que hay una competencia feroz, y no solamente una competencia feroz por las empresas, sino que la mayor cantidad de países con los que se va a competir otorgan incentivos también, y seguramente muchísimo más agresivos que nosotros, que somos países pequeños, tenemos presupuestos pequeños. Pero lastimosamente sí hay que dar algo de incentivos, porque si no, no se está dentro del juego. Yo creo que aquí es como lo tendría que poner. La ley del régimen de zonas francas, o sea, de Costa Rica, data de 1990. Ha sufrido una serie de modificaciones, pero fue creada y conceptualizada para la futura. Entonces, algunas de esas modificaciones que sufrió en el tiempo fueron modificaciones para ir adaptándola a la creciente industria de servicios. Sin embargo, en cuanto a incentivos, eso no ha variado. Eso sigue relativamente siendo los mismos incentivos fiscales que básicamente se otorgan no solamente a empresas de manufactura, sino a empresas de servicios. Nos hemos estado dando cuenta y se ha empezado a discutir, pero no hay cambios, de cómo para cierto tipo de servicios, sí, ese tipo de incentivos fiscales no llegan a ser necesariamente los más óptimos, no necesariamente son los que las empresas más les interesan. Investigación y desarrollo y empresas enfocadas en eso, o unidades de negocios enfocados en
investigación y desarrollo, el tipo de incentivos que nosotros otorgamos no les funciona, pero no estamos ahí y no hemos necesariamente hecho nada ahí. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque por un lado, incentivos sí es un tema que hay que abordar si uno está hablando de atracción de este tipo de empresas y proyectos, pero también no hay que pensar que todo es. Y ciertamente pensar en que si hay que hacer algún tipo de ajuste de estos, se hagan para aprender particularmente que información de capital humano. Porque esa formación de capital humano realmente es duradera para el país, es muy importante para el país y casi que se está dando un incentivo para el país, ¿verdad? Haciendo justamente esa capacitación de recursos. Esto creo que ya lo mencioné. Si vamos a entrar a ciertos sectores, focalicémonos bien en los incentivos que hay que trabajar. Por ejemplo, el sector audiovisual, para promover los servicios de filmación y animación en sitio, definitivamente en Costa Rica, esto se conversó, uy, en Costa Rica como desde hace 10 años. Bueno, hasta hace poquito se promulgó una ley y se promulgó una ley atendiendo cosas muy importantes para el sector. No, es que necesariamente ocupaban plata, ocupaban algún tipo de incentivo fiscal. Lo que ocupaban era realmente admisión temporal del equipo que iban a traer de situación y ocupaban además que se regulara adecuadamente y de una manera muy expedita ese ingreso de ese personal técnico. Aquí le puse persona de negocios, ese personal técnico que venía a filmar, de los actores, actrices, etc. Esto nosotros no estábamos atendiendo y estábamos nada más pensando en qué tipo de incentivos se sacaban a dar y cuánto el costo que eso iba a hacer. No dicen eso, Lo que había que hacer era muchísimo, la pero regulación sí. muchísimo más ágil y expedita para que pudieran ingresar todos los equipos rápido, ir a filmar. Toda la gente estuviera muy bien, rápido los permisos, no que duraran 2 meses en sacar, ¿verdad? El permiso para empezar y luego salir. Entonces, aquí me parece que la lección es hay que buscar esos incentivos sectoriales y ajustados a los diferentes sectores. La institucionalidad yo creo que por lo menos en el caso nuestro, y he visto en muchos otros casos de otros países, la institucionalidad que apoye la exportación de servicios basados en el conocimiento y la atracción de esa inversión es importante. Ahora bien, hay que tener claro que una cosa es lo que hace la Agencia de Promoción de Inversiones y otra cosa es lo que hace la Agencia de Promoción de Exportaciones. Pueden convivir en una misma institución, diferentes unidades, o pueden ser dos agencias separadas. En el caso de Costa Rica, éramos dos agencias separadas hasta hace como año y medio que decidieron darle a Procomer la labor de inversión. Pero incluso cuando le dan a Procomer, la promotora de comercio exterior, la labor de inversión, la ponen como una unidad aparte. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente las funciones que realizan son diferentes y tienen que verse como diferentes para poder tener éxito. Muy rápidamente, la gestión pro, la promoción proactiva localizada de la inversión extranjera implica justamente tener una agencia focalizada en eso, una agencia que va a atender particularmente la asimetría de información que tiene el inversionista y que además lo va a llevar de la mano por todo el proceso, como lo vamos a ver ahora. Una gran cantidad de países tienen agencias de promoción de inversiones, son pocos los que no tienen agencias de promoción de inversiones, otra vez, esto es una competencia, pues hay que prepararse para esta competencia. Pero sí hay estudios que han demostrado que sí existe una correlación positiva y sólida entre lo que es la atracción proactiva de promoción de inversión extranjera directa y justamente en la recepción de esos flujos de inversión. Unos datos interesantes de esos estudios, en
retorno sobre la inversión en sectores competitivos, $1 invertido en promoción de inversión ha conllevado a $189 en flujos de inversión extranjera directa, $78 invertidos en promoción de inversión, básicamente implican un empleo. Un sensible, en algún momento agarrábamos y medíamos lo que estaba invirtiendo cada agencia en relación con esos parámetros, saber cuánto nos costaba el empleo, ¿verdad? Eso es importante, cuánto cuesta en promoción y en la labor que realiza la agencia el empleo nuevo creado. Ahora, la agencia de promoción, si vamos a tener agencia de promoción, tenemos que hacer el trabajo activo. Vamos a definir estratégicamente a quiénes se quieren atraer y vamos a ir a buscar los diferentes líderes. Pero más allá de eso, también vamos a tratar de darles todo un servicio integral, porque las redes de inversiones son muy importantes. Los tenemos en la casa. Lograr las inversiones. Si te están en la casa, que te queden en la casa felices y contentos. Y eso es importantísimo dentro de este ciclo de promoción de inversiones. Entonces, realmente la institucionalidad debe de abocarse para realizar una promoción proactiva. En la estrategia de promoción, definitivamente, digamos, parte pues, de los puntos principales que quisiera pasar es promoción focalizada, tipos de actividades. No tenemos que llenarnos la cartera con muchísimos sectores. Tratemos de focalizarnos para hacernos súper especialistas en ciertos sectores. En Cinde teníamos básicamente cuatro sectores. Después fue cambiando, quedamos otra cosa y se fueron abriendo otros, pero dentro de los cuatro sectores, uno de ellos era servicios y fue uno de los sectores que luego fuimos trayendo más personas y ya personas especializadas en diferentes ramas de servicios. Una estaba metida por gente de servicios empresariales, con un conocimiento muy especializado, no solamente qué andan buscando estas empresas que se van a establecer en el país para prestar este tipo de servicios, sino también un conocimiento especializado de las empresas que ya tienen en el país para tratar de lograr atenderlas en todas sus necesidades y lograr entender cómo pensaban, se ocupaban. Y también teníamos otros, por ejemplo, servicios empresariales y otra persona más abocada a lo que eran, digamos, servicios de software, que aunque parecen similares, son un poquito diferentes. Y se ocupa un tipo, andan buscando otro tipo de personal, etc. Entonces, eso es algo que hay que ir midiendo, pero a eso es a lo que me refiero con promoción focalizada, para poder ser realmente especialista de ese sector. Y cuando hablamos de la carga de servicios, esto no es que entreleste. Porque para mí estos dos, el facilitación al cliente y por último mejora el ecosistema, que casi que lo veo relacionado a los primeros dos, son muy importantes. ¿Por qué muy importantes? Facilitación, en el momento que la empresa toma la decisión de establecerse en el país, en ese momento se le apoya en todo su proceso hasta que está operando. Y ese apoyo es un apoyo de pasar por muchísimos ministerios y una cooperación muy importante de trabajar en todo, trabajar en sacar el registro de productos químicos. Y que eso no sea un proceso doloroso, como, ¿verdad? Y aquí me atrevo a decir, como lo es, porque en mi país es muy doloroso sacar ese registro. Pero cuando van de la mano de la Agencia de Promoción de Inversiones, básicamente no se fue. Y de eso se trata, que no se dé cuenta. También se trata de dar la retroalimentación para que ojalá haya cambios regulatorios. Que ojalá eso sí se dé. Pero bueno, cuando estamos hablando de inversiones, ocupamos que facilitación signifique eso, que todo ese proceso para establecerse en el país sea muy rápido,
sea muy fácil, muy amigable. Y de eso, pues, esa coordinación y demás cuesta mucho, pero es un servicio, por eso, esencial de los que debería prestar una agencia de promoción de inversiones. Aftercare. Si las empresas las tenemos en casa, las queremos chinear y cuidar, como decimos nosotros, para que sigan creciendo. En Costa Rica, año con año, los datos de inversión de manera directa que se sacan y representan casi el 50% son reinversiones. No son empresas nuevas, son reinversiones. Y el servicio, lo interesante de esas reinversiones es que perfectamente puede darse una transición a otro tipo de servicio. Arrancaron con ser call center. De repente tenemos servicios financieros, son servicios empresariales. De repente tenemos la unidad de negocios de recursos humanos. Y de repente tenemos investigación y desarrollo. Ese es el caso de Intel, por ejemplo. Cuando yo estaba en Intel, se trajo por primera vez en mi manufactura, se trajo el Centro de Servicios Financieros para las Américas. En Intel fue la primera incursión de Intel en servicios en Costa Rica. Hoy día tenemos servicios financieros y seguimos yendo para la región, para las Américas, recursos humanos y tenemos también investigación y desarrollo. Pequeño, relativamente pequeño para la corporación, para Costa Rica no, pero para la corporación sí. Pero bueno, se da todo ese ciclo. Entonces, el aftercare es importantísimo, particularmente en servicios. Y aftercare implica conocer a la empresa por dentro, cómo piensa, cómo opera. Cada empresa es muy particular y poder dar ese servicio de cuando les hablan de decir que hay que cambiar la política de inicio, etc. Bueno, poder casi que ir trabajando con ellos para poder documentar y poder ser el vocero a todo el resto del gobierno de, para continuar mejorando nuestro clima de inversión, ocupamos hacer este tipo de cambios en nuestras políticas. Y bueno, eso va a poder llegar a generar mayor reinversión. Como venía diciendo, el caso de Costa Rica ha sido así, parte de esa evolución, mucho ha sido eso, ¿verdad? Pero sí, nuestro enfoque desde la Agencia de Promoción de Inversiones ha sido y fue mucho aftercare, muy, muy, muy focalizados en eso. Ahora, la agencia encargada de promoción de exportaciones de servicios o la unidad, digamos, como queramos verlo, esa debe de apoyar la promoción del mercadeo en mercados internacionales. Los mercados internacionales de las ferias de inversión son unos. Y las ferias de exportación son otras. Cuando uno va a una feria de exportación, uno va a hablar con compradores que le están comprando el servicio. Bien, cuando yo voy a las ferias para hablar de Costa Rica, digamos, como el lugar donde usted va a establecer su operación, con quien estoy hablando no son con los compradores de empresas. Estoy hablando con ejecutivos que están enfocados en el planeamiento del crecimiento de la empresa. Son dos personas diferentes, son perfiles diferentes. Por lo tanto, la contraparte, que es lo que están en las agencias, deben ser también diferentes. Hay que entender esa diferencia para poder ser exitosos. Entonces, sí, el apoyo en promoción de mercado en mercados internacionales para los exportadores locales es muy importante poder apoyarlos y llevarlos a esa feria, poder decirles cómo se opera en esa feria, poder prepararlos de antemano, cómo, ¿verdad? Cómo llegar a esa feria preparado, etcétera, etcétera. Creo que en la mañana algo se comentó de que a veces llega gente a pedir información, ¿cómo hago? Bueno. Es que la gente que trabaja, los funcionarios que trabajan en promoción de exportaciones, debería ojalá poder apoyar y dar esa información. Porque aquí también ocupamos gente localizada y que conozca bien, ¿verdad? Para poder apoyar en lo que es esa labor del mercadeo de los mercados internacionales.
Definitivamente necesitamos preparar a nuestras empresas locales en este proceso de internacionalización. Creo que el ejemplo que dieron en la mañana es eso, importantísimo tenerlo. Procomer en Costa Rica ha montado varios programas muy interesantes, uno de ellos llamado Creando Exportadores, y que básicamente le enseña a aquellos que quieren internacionalizarse cómo llegar a ese mercado internacional. Entonces, ese tipo de programas son vitales y son muy importantes. Pero ojo, ¿quién los maneja? Promover exportaciones. Tiene que marcar de exportaciones. Está total, o sea, muy alejado a la realidad de lo que es la promoción de inversiones. Los encadenamientos, a mí me parece que es otra área muy interesante, muy importante fomentar para lograr ligar a exportadores locales con esas empresas ya establecidas en el país, porque no crean a poder convivir, no se conocen, no se tienen información. Las empresas multinacionales, los proveedores que utilizan, en muchos casos pueden ser internacionales. No necesariamente ellos tienen los incentivos para conocer cuál es la oferta local. Pero si se hace este trabajo de darles este conocimiento y se tiene la información de cuál es la oferta local, cuáles son esos desarrolladores de software local que tal vez le puedan proveer algún tipo de servicio a esa empresa que ya está establecida. Bueno, esa es la labor de esos programas de encadenamiento, ese matchmaking, ese conocimiento muy especializado de cuál es la oferta local que tenemos. Por ejemplo, en el ejemplo de la mañana, si ya se tiene esa base de datos de qué empresarios locales existen, con esa información que llega a ser muy rica y muy poderosa, y se tiene la información de algunas necesidades de las empresas multinacionales establecidas en el país, hacer labores de matchmaking resulta y podría ser muy rico y exitoso para la empresa local, y definitivamente es la manera de catapultarlas y arranquen con exportaciones, ¿verdad? Por último, algo que ya mencioné, definitivamente yo creo que parte de la labor de la producción, digamos, de una agencia que promueva exportaciones, particularmente en el campo de los servicios basados en el conocimiento, es apoyar en esas certificaciones internacionales. Incluso ustedes, como El Salvador, toda el área de servicios de mantenimiento y reparación aeronáutica tienen una gran fortaleza. El tema de las certificaciones es importantísimo para apoyar a otras pequeñas empresas. Entonces, sí, hay sectores en los cuales esto tiene todavía más relevancia. Muy rápidamente, servicios, o sea, yo creo que de algo de esto hablamos, definitivamente la industria de la confección, que se cataloga como servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a terceros, aparte de lo que es la maquila, ¿verdad? Y esa industria de la confección, y por otro lado, los servicios de mantenimiento y reparación no incluidos, y otra parte, que son lo que calzan de servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves, donde El Salvador tiene un enorme ya camino recorrido, muy exitoso, son áreas donde hay que ver y cómo más desde encadenar a empresarios existentes, desde pensar en otro tipo de servicios, servicios de diseño, que se habló en la mañana, todo el área, incluso en Costa Rica hay cosas miniaturas que se están empezando a trabajar en temas de cuero vegano, de desechos de fibras agrícolas, están empezando a ver cómo de esos desechos de fibras agrícolas justamente sale cuero vegano. Y eso, por ejemplo, en una industria como la que El Salvador tiene ya una trayectoria muy importante, podría ser un área de servicios muy interesante, que el área de investigación o de desarrollo de eso, etcétera. Es decir, me parece que definitivamente
tanto en estos dos servicios como los ligados a los TIC, donde ya existe presencia también importante en El Salvador de servicios de empresas que prestan servicios ligados a las TIC y de servicios empresariales y call centers, como aquí definitivamente hay gran oportunidad para El Salvador. Oportunidad a tratar de, cuando la opción final, construir sobre lo existente. Yo realmente soy muy creyente de construir sobre lo que ya existe y particularmente en el campo de los servicios, es un área de oportunidad que no puede dejarse de lado. Más allá de pensar en entrar totalmente a otro sector de servicios. Eso puede ser también, pero creo que es importante ver lo que ya se tiene para construir las bases sobre eso. Y me parece que en el caso de El Salvador tiene ya camino recorrido y muy exitoso en una serie de servicios. Para efectos de transicionar hacia la diversificación y mayor valor agregado, bueno, ¿cómo maximizamos las fortalezas que se tienen? ¿Verdad? Y eso es muy importante y va de la mano con lo ya mencionado. Y por último, que he mencionado ya varias veces en la presentación, focalizarse en sectores específicos, focalizarse en la formación de ese capital humano especializado en esos sectores importantísimos. Hay transversales como el inglés y habilidades digitales, pero luego, trabajo que creo que han hecho con éxito en el campo de mantenimiento y reparación de aeronaves, ese ejemplo me parece que eventualmente puede traducirse a otros campos de servicios, porque es ese nivel de especialización me parece que se ocupa para progresar. Y acabo con una anécdota relacionado a esto. En un trabajo que estuve haciendo en México, cuando México estaba trabajando, una de las administraciones anteriores son las zonas económicas especiales, no sé si ustedes habían oído eso, es un proyecto muy grande. Y pues se les estaba ayudando, en ese momento estaba haciendo una consultoría con el Banco Mundial, se les estaba ayudando en una serie de vistas, también un proyecto muy grande para que sacaran adelante las zonas económicas especiales. Una de esas zonas económicas especiales era la región de Chiapas. Entonces, la anécdota es que me toca ir a Chiapas y estar allí conversando con ellos. Y yo llegué a Chiapas y dije, ¿qué es esta belleza? Se parece mucho a Centroamérica, voy a decir. Dije, se parece mucho a mi país, se parece mucho a Guatemala, claro. Eso, este lugar para la agroindustria sería fenomenal. Aquí pueden hacer, y de verdad, bueno, incluso fui al mercado y vi un montón de frutas, verduras, pero dije, esto es fenomenal, lindísimo, va a ser muchísimo y la zona económica especial podría enfocarse, porque esta era parte del proyecto, cuál iba a ser la focalización de cada una de las zonas económicas especiales, ¿verdad? Y las del norte de México querían, ¿verdad?, más autopartes y manufactura, y bueno, Chiapas estaba viendo y valorando en que se les proponía que consideraran su sector de focalización. Entonces, cuando hablo, yo estoy ilusionadísima viendo eso, y cuando hablo con las autoridades de Chiapas, me dicen, claro lo que necesito es que me diga cómo traigo aquí a la Nissan, a la Volvo, y además quiero traer empresas como Alu para que me hagan dispositivos médicos. Y yo dije, ay, tal vez como en 30 años, pero ahora se tiene que potenciar en tantos atrasos que si nos enfocamos en eso nada más, ¿verdad? No, no lo vamos a lograr. Pero bueno, un poco termino con esa anécdota porque realmente yo creo que nuestros países tienen oportunidades, pero tenemos que ir, o sea, tenemos que construir sobre lo que tenemos ahora para poder lograr a través, digamos, del tiempo y del trabajo consistente, avanzar y transicionar y tener éxito focalizados en ciertos sectores. Si tienen preguntas, comentarios, sí.
Veo ahí que hay una parte de, bueno, la parte de incentivos es importante, ¿verdad? Yo estoy desde el Ministerio de Economía en un fondo de cofinanciamiento no reembolsable. Estamos trabajando, bueno, hemos trabajado, el fondo existe desde hace 22 años aproximadamente, y el objetivo es efectivamente apoyar financieramente a la empresa, muy financiera, es un recurso financiero para incrementar la competitividad de las empresas y lograr, pues obviamente, un impacto grande de las empresas salvadoreñas, sí a nivel nacional, pero con un enfoque de impacto internacional. Siempre ha existido ese reto de poder identificar cuáles son estos sectores a los cuales enfocar los recursos que se tienen para poder tener un mayor impacto. Y algo que sí es bien importante y que hemos tenido también el reto de poder conseguirlo son datos, ¿verdad? Información que nos permita tomar esa decisión. En su experiencia, ¿ha tenido alguna relación de experiencia con este manejo de tipo de fondos de apoyo financiero, ¿verdad? Que son prácticamente casi como un subsidio. ¿Y cómo ha sido esa experiencia desde su país o posiblemente a nivel internacional? ¿Y qué herramientas o qué metodologías o de qué forma enfocan los sectores o priorizan los sectores en qué tipo de apoyos, ¿verdad? Se enfocan porque es algo en lo que también ministros nos han pedido a nosotros que busquemos ese enfoque, ¿verdad? Prioricemos porque los recursos son limitados, obviamente, y así como usted decía, hay que buscar potenciar de la mejor forma algún sector, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos ese reto, ¿verdad? ¿Qué sectores de servicios enfocarnos, sobre todo cuando el fondo históricamente ha sido un fondo, por así decirlo, que ha trabajado más a demanda de lo que el mercado requiere o las empresas requieren. Y en esa demanda, lo interesante es que ha sido mayor demandado por empresas productivas de bienes, no tanto de servicio. Y dentro de esa, por así decirlo, el sector de bienes o tipo de empresas, lo que más ha sido demandado es la innovación en tecnología a nivel de maquinaria, equipo y software, seguido de calidad. Pero otro tipo de inversiones, ya por así decirlo, quizás más disruptivas, no se han demandado tanto, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos otros ejemplos, posiblemente de Chile, ¿verdad? Con Corfo, la ANI en otros países y el SPRI en España, donde generan ellos como en la demanda, ¿verdad? Porque estamos hablando de un monstruo grande. Pero a nivel de su experiencia, ¿cuál ha sido su experiencia a nivel de focalizar esos servicios, perdón, esos apoyos en temas financieros? ¿Y cuál sería su recomendación también para nosotros de cómo podríamos encontrar una hoja de ruta o establecer algo para poder focalizar ese apoyo y sacarle mejor provecho? Sí, tal vez información, usted mencionó cómo conseguir información. A mí me parece que la colaboración con una serie de actores del sector privado para que ustedes formando esa información vale mucho la pena. De ahí diferentes cámaras que seguramente se han acercado, pero sí son cámaras sectoriales, ¿verdad? Y especializadas. No sé si hay alguna cámara que agrupe y aglutine a estas empresas de servicios. No sé si no hay. Pero existe una cámara de Casatic, tal vez. No sé si es la verdad, pero buscan agrupar a estas Producido. aquí vamos a hablar por lo de que hacen para la producción de exportación. Más que todo, nosotros como empresa somos los que Sí. buscamos pues,
No, yo lo digo es, digamos, para tener temas de información y ustedes se nutran de información, ¿verdad? Eventualmente esa información puede provenir de una fuente como cámaras especializadas para poder entender cuáles son las necesidades de ese teléfono para que ustedes puedan ampliar luego a empresas. Eso podría ser una recomendación y eso, digamos, desde el punto de vista de mucho de lo que se propone hacia eso. Otra área que me parece es ya la definición del sector. Si en el pasado se han enfocado a eso, me parece que la definición con base en información les tocaría a ustedes. Y si tienen esa posibilidad de definir el sector, me parece que la información que recojan, que lo que está ocurriendo, digamos, en la dinámica de la industria de servicios a nivel local, ¿verdad? Para apoyar a las empresas salvadoreñas, vale la pena. Es que. Tomarse, digamos, el riesgo de apuntalarle a ese sector. Y dentro de ese sector, bueno, el campo de, digamos, del software. Y otra vez, la experiencia de la mañana y la información que se tuvo de la mañana de ese programa en específico, esa información puede ser valiosa para poder ver qué es lo que le falta a estas empresas. Son certificaciones. Y lo que hacemos entonces es trabajar en las certificaciones del empleo o trabajar en certificar, por ejemplo, a empleados de la empresa con algunas certificaciones especiales, ¿verdad? Porque hay todo tipo de certificaciones, algunas que son más empresariales y otras incluso para la formación del capital humano y que puedan decir, sí, yo tengo tantos empleados que son XYZ, ¿verdad? Que tienen estas certificaciones. Entonces, yo creo que la clave, por un lado, es poder abastecer de esta información para luego tomar la definición. Y también me gustaría decir que si tienen la facultad de poder tomar la decisión de a qué sector nos vamos ahora a, ¿verdad?, abocar, yo trataría de justificar y tratar de apoyar a esos sectores que son nacientes, ¿verdad? Pero que existen aquí en El Salvador. Y es que cositas así van catapultando, van sumando, y a lo largo de los años se ve el impacto. El impacto se ve al inicio, pero también se ve a lo largo de los años de esa construcción. Parece. ¿Un otro comentario? Sí. Comentarte que sí, dentro de las políticas que se tiene ahora, sí se han priorizado 6 sectores, y dentro de uno de esos está el tema de servicios. Entonces, mucho del trabajo que hacemos de forma bien coordinada, como comentábamos en la hora del almuerzo, entre Cancillería, IPES, nosotros, y en alguna ocasión también la Secretaría de Comercio y Exportaciones, enfocado en eso principalmente, porque siempre vamos a decir, no, o sea, no es un sector diferente, ¿verdad? Pero servicios sí es uno de esos sectores que se está priorizando principalmente. Nosotros, que como decía, administramos esa ley especial, a diferencia de Costa Rica, nuestras leyes están completamente separadas, son una planta solamente para factura de bienes industriales, la ley de servicios, el enfoque es servicios. Y esa nueva ley de tecnologías, que aquí pues no hace diferencia en si la empresa quiere vender su servicio en el mercado local o exportarlo. Pero más enfocado a temas de desarrollo de softwares, a temas de inteligencia artificial ahora, y manufacturas bien específicas, el tema también tecnológico. Pero sí tienen una gran importancia en el caso de esta ley de servicios internacionales. Por ejemplo, tenemos algunos de los 10 call centers más grandes que están en el país. Son 40.000 empleos los que se generan de todos los porcentajes fuera y dentro del régimen, pero del régimen el 85% viene a ese grupo de empleados. Tenemos BPOs también, pero sí es un trabajo, creo que estamos bien coordinado ahora en el tema de IPES, y tal vez después puedo hablar un poquito más, pero ahora ya nos tiene que dividido el tema de la política y la promoción, sino que ahora son sectorialistas 360,
que le dan el seguimiento completo desde que inicia y el arte también a las empresas y está dividido así con sectores, ¿verdad? Y nosotros en la dirección, por la naturaleza que administramos estas leyes, mucho de nuestro enfoque está en las empresas que quieren estar amparados al mundo empresarial. Sin embargo, nos ha tocado atender a empresas de energía, a empresas de cualquier otro sector, pero sí creo que se le ha visto mucho interés a este sector y en la dirección de innovación. También han trabajado mucho de la mano en el tema de ir fortaleciendo las capacidades de talento humano, justamente para ir preparando ya el camino de las empresas que van a necesitar empleos inmediatos, muchos que están trabajando ahorita para desarrollo de empresas que vemos que utilizan súper importante. Perdón, yo voy a hacer un comentario sobre eso que estás diciendo. El compartir esa información es muy importante, porque si ustedes están haciendo esa labor 360 de apoyar a la empresa en todos sus sitios, digamos, y también en el aftercare, entonces ustedes son los que tienen información también muy útil para otros que están preparando o trabajando en lo que es formación de capital humano. O sea, ¿a qué me refiero? En CINDE nosotros todos los datos, digamos, de brechas, de cantidad de profesionales o técnicos en X, Y, Z áreas, toda esa información se lo pasábamos a todos los organismos, solamente del Ministerio de Educación Pública, teníamos grupos de trabajo, sino también del Instituto Nacional de Aprendizaje, etcétera, ¿verdad? Se tenía como un grupo de trabajo donde, como ellos no necesariamente tenían toda esa data que se tenía por parte de la Agencia de Promoción de Inversiones, pasábamos dándoles eso de insumo para ir trabajando en los distintos especialidades. E incluso, yo te puedo decir, de varias especialidades y técnicas, el especialista en call center que se da en un colegio técnico salió justamente de esa reunión. Por supuesto que quien lo adoptó y quien lo implementó y quien lo hizo todo, pero también se pero salió de ese impulso que se le tuvo que dar a través del grupo de trabajo y demás, donde quien proveía la información era la agencia de promoción de inversión. Bueno, nosotros como inglés, todos estamos en el espacio. Básicamente, tenemos empresas de servicios que quieren un poquito de financiar. Y cuando nos encargamos precisamente lo que se mencionó, en identificar como esas actividades en las que ellos pueden encontrar potenciales compradores, clientes. Recientemente nosotros desarrollamos un encuentro de negocios aquí en el país, en el que participaron alrededor de 21 empresas extranjeras y más de 80 empresas salvadoreñas. Esa actividad pues, fue multisectorial, pero nos sorprendió bastante que empresas de servicios que fueron como muy interesadas en poder venir aquí al país, participaron 5 empresas, que pues puede ser poco, pero para nosotros es bastante, pues en encuentros anteriores no se había tenido como tanta participación, ¿verdad? Entonces, nosotros desde cero empezamos a ver la identificación de esos potenciales clientes y empezamos a averiguar qué necesidades pueden tener para poder proponerle a las salvadoreñas que puedan surgir esa necesidad. Y ya cuando ya están de acuerdo que todo ya se hace, ese match ya con una reunión puntual, uno a uno. Y aparte de eso, pues sí, también hacemos actividades de manera virtual, que es la misma dinámica, nada más que en ese formato. Y pues promovemos también que las empresas puedan formar parte de un directorio de exportadores, ¿verdad? En el que puedan pues, presentar toda la información de contacto y lo que hace cada una, ¿verdad? Por lo que mencionó el compañero, de tener. ¿Qué sectores en que se puede
apoyar. A nosotros nos ha pasado que nos damos, porque muchas empresas de desarrollo de software, o sea, esos tecnológicos son las que se abocan a nosotros porque quieren exportar ese servicio. Pero hay otro grupo que es como más pequeño, empresas de servicios no empresariales. En este caso, nosotros no tenemos, pero no es como una gran y las que llegan son más que todas las servicios de consultoría, que es justamente de dirección, no tanto contable, no tanto legal, pero igual se les apoya. Y nosotros, pues, de acuerdo a la demanda que tenemos, pues aquí también nosotros buscamos esas actividades que puedan apoyar pues, a ese grupo que más grande. Pero siempre estamos en la búsqueda de otros formatos o actividades en las que podamos ir a esas otras que son como minorías, ¿verdad? Pero es un trabajo que es constante y reto, es un reto pues, poder apoyar a empresas del sector, porque no es lo mismo que ir a promover bien exactamente. Siete de tratamos de hacer eso y la próxima semana de nuevo participando en una actividad en México, se llama América Digital, en la que van a participar nuevas empresas del sector servicios, y pues estamos muy pues muchas expectativas, porque es la primera vez que el sector pues participa en algo en México y ellos están como contentos, pues, y bien trabajos pues, que les va a muchísimas gracias por la presentación. Quizás siempre nosotros trabajamos como cancillería, tenemos un rol un poco de largo porque transcurrimos inversiones como exportaciones a partir de las interacciones que se tienen a través de nuestras embajadas. Entonces, algunas de las limitantes y vuelvo un poco a sobre la pregunta de qué forma nuestras embajadas podrían perseguir cuáles son los potenciales que tienen para esto las empresas, de qué forma podrían ellos, a lo mejor si quieren ser previos a su herramienta, porque tenemos un sonido como el que nos quiero contacto con esta empresa. Porque ellos lo han visto y lo han analizado con capacidad. Pero para las embajadas, para las cosas, sí se hace una tarea difícil de dar a identificar a mi potencial cliente. Que pueden surgir más. Y otro comentario que quería decirme a mucha atención es más avisar la inversión, la atracción de inversiones, porque, por ejemplo, como existe una desarrollo de la industria en un país europeo, como lo puede haber en un país sudamericano, entonces la atracción de las inversiones en la fea, ¿no? De promoción tiene que ser muy avisada para que luego haya un resultado efectivo en el país. Sí, tal vez empiezo con la primera para hacer un comentario sobre este tema de la organización. Vamos a ver, yo creo que sí, desde el punto de vista de, me parece a mí, de relaciones exteriores, ciertamente el trabajo conjunto con estas otras organizaciones que lo tienen debe continuar así. Pero claro, en el momento, me parece a mí, de una manera muy práctica, que llegan a pedir cosas tan específicas, ¿verdad? Quiero, esto es lo que quiero que me haga una agenda, ¿verdad? Para poder reunirme con X y Z de empresa. Casi que yo trataría de utilizar el mecanismo de la coordinación con Inves y con el Ministerio de Economía para lograr que estas personas sean atendidas por Inves. ¿Verdad? Cuando digo sean atendidas 100% y se pueda realmente ayudarlas a ver, bueno, realmente son estas empresas las que más le convienen por el tamaño de lo que está, el tamaño suyo, el tamaño de lo que usted está exportando, ya está exportando o no, o más bien ocupa otro tipo de apoyo, etcétera, ¿verdad? O sea, tratar como de canalizar
y va bien, porque si no, eventualmente no se le va a dar necesariamente un buen servicio por las autoridades de Cancillería y no estamos potenciando esa coordinación que podés estar teniendo con las otras instituciones, ¿verdad? En el caso, digamos, de Procomer y Sinde, un poco el trabajo que se hace y que se hacía con Cancillería era eso, era dar herramientas generales a digamos, a los consejeros y demás, a los embajadores, etcétera, herramientas generales, pero siempre estaba, y para casos específicos, nosotros lo trabajamos, ¿verdad? Y lo trabajamos y lo tendremos a usted, ¿verdad? En el loop, por decirlo así, los vamos a tener informados, etcétera, pero más bien porque no podemos pedirle tanta especialización, ¿verdad? A Cancillería, de todo lo que tiene que ser. Entonces, tratábamos de que fuera así la coordinación. Esa tal vez sería como una recomendación de lograr maximizar todavía más la coordinación que se puede tener con esas organizaciones y llevar los casos puntuales así para que los manejen en vez, ¿verdad? Por ejemplo, o quien, digamos, la organización que le corresponde. El tema de la focalización, sí, el tema de focalización es súper difícil. Pero no por ello no quedarse que hacer. O sea, ¿qué quiero decir con eso? La Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica sufría gran cantidad de críticas porque tenemos focalizarnos. Pero, por otro lado, tal vez parte del éxito que tuvimos en esos sectores se debe a que nuestro tamaño, nuestro presupuesto, todo permitía trabajar en esos sectores y no en otros. Sí. Es decir, cuando yo trabajaba ahí me tocaba mucho la crítica de por qué nada más trabajar en esos sectores. Bueno, porque yo quiero trabajar de una manera especializada y focalizada. Cuando tenga más capacidad desde un punto de vista presupuestario y todo, y además de especialización, tal vez de medio mundo. Entonces, la escogencia es difícil. Y sí, puede llegar a traer crítica. Pero por el otro lado, lo que se ha visto además a nivel, estaba contando la experiencia personal, pero a nivel ya de estudios, a nivel internacional, es que las agencias de promoción exitosas son las que se focalizan. Son las que trabajan en sectores muy focalizados y muy especializados. Es que la tarea de apoyar al inversionista no es nada más enseñarle un ratito y no, hay que proveerle una gran cantidad de información especializada, hay que poder prepararle esa información. Todo eso implica que si no te especializas, no necesariamente vas a poder dar ese tipo de servicios de ese nivel. Aquí, este tipo de sectores, para además, digamos, decir algo muy básico, son sectores que están midiendo El Salvador con otros países. No están nada más pensando en El Salvador. Pues como hay una competencia y están comparando los países, el servicio que se tiene que prestar por parte de la agencia en la provisión de información para que ellos puedan analizar esa información, tomar esa información y tomar su decisión de negocio, es muy importante. Entonces, entre definir y decidir a dónde me focalizo para poder prestar este tipo de servicio, como lo hacen las agencias de promoción efectivas a nivel mundial, necesito que se es un poco, digamos, mi respuesta a eso. Que implica que es mejor comenzar por poquito y ser exitoso que abarcar el que un marca un poco aprieta, diría yo, ¿verdad? Sí. Bueno, con respecto al punto que usted acaba de mencionar, tiene bastante validez y lógica, por lo menos estoy trabajando con mi compañera de la de Cancillería. Yo veo por lo menos otra región, yo veo parte de Europa, donde quiera decir que Europa está un poco más desarrollada con ese tema de los servicios y las tecnologías, y también con el tema de que estoy encargado de ciertas embajadas que acaban de inaugurarse, entonces están en la búsqueda de sectores que son bastante importantes.
A veces quizás el problema que nosotros como Cancillería enfrentamos al lado de nuestras embajadas de que quizás queremos abarcar con todos los sectores y al final al cabo es imposible porque esos mercados no se adaptan a todos los sectores que nosotros ofrecemos o priorizamos. Por lo menos yo siempre pongo el ejemplo de, por lo menos en el caso de Noruega. Tenemos la embajada de Noruega que se apertó el año pasado. Entonces, quizás no la embajadora que se encuentra en ese país viene de otro, bueno, estuvo en representación diplomática en otro país. Entonces, quizás no, ella piensa de que las experiencias que manejo en ese país pueden funcionar en Noruega, caso que es muy difícil porque tanto Francia como Noruega se manejan en diferentes sectores, cada quien tiene su ventaja competitiva y quizás no en ese mercado noruega es muy diferente, por lo menos con ella. Lo que estamos haciendo y estamos trabajando constantemente es por los sectores relevantes, como es el tema de energías renovables, sectores o participación en foros de Smart Cities, que son como la región por las concurrencias que se encuentran con ese país, son los que mayormente se apuestan. Entonces, a veces sentimos que es parte de enfocalizarse en la mejor manera por la cual nosotros, como El Salvador, podemos obtener mayores resultados a querer abarcar de un sinfín de sectores. Entonces, así también nosotros damos información, optimizamos el tiempo, optimizamos el recurso para tener los mejores resultados. También es otro caso, por lo menos con la Embajada de Canadá, que quieras o no, por lo menos hay países de que solo contamos con embajada, pero hay países que sí contamos con no solo una embajada, sino con diferentes consulares. Entonces, quieras o no, están aperturando ciertos consulares para que se trabajen aspectos económicos en ciudades que sí tienen bastante importancia relevante, por lo menos en Canadá, en Toronto, que tiene un bastante peso en el tema del sector tecnológico. Entonces están desarrollando capacitaciones con el consulado para que empiecen a abordar esas empresas, poder brindar las oportunidades de inversión que tiene El Salvador, y no solo dejarlo ahí, sino que dar los siguientes pasos, porque yo siempre digo a mis compañeros de que al tener El Salvador es como un producto que está se va a lanzar al mercado. Quiera que no tiene su estrategia, su plan de lanzamiento, pero quiera que no, hay que dar los siguientes pasos, cómo está evolucionando, si estas estrategias están funcionando o no, o cuál es la mejor mecánica de poder introducirse en esos nuevos mercados. Hola, solo para agregar, también es un curso. En el tema de servicios, algo que nos hemos dado cuenta es que también el prepararnos antes de utilizar un mercado es interesante, para no decir difícil, porque muchas veces el CEO de la empresa puede ser programador, hacer la cultura de tecnología. Entonces, también sensibilizar la forma en cómo va a interactuar a la hora de vender su servicio es algo que hemos ido como viendo de qué manera se va sensibilizando, porque no es lo mismo hablar con alguien que tuvo un cargo de energía, alguien de marketing, de agua de compras. Entonces, eso es algo que también estamos intentando ver de qué manera vamos como sensibilizando, porque al final, como decía Andrea al inicio, ¿verdad?, que no hay nada tangible, la relación que va a tener con el cliente, lo que le va a dar una oportunidad entre toda la competencia. Entonces, eso es algo que nosotros sí estamos como viendo de qué manera lo hacemos con más fuerza, cómo prepararnos antes de llegar, porque si no, la oportunidad es más limitada. Y lo otro también es que ha estado pasando que con inversiones hemos estado como construyendo esa relación que muchas veces inversionistas vienen a poner sus empresas que quieren exportar. Entonces, de esta manera estamos trabajando también. No es algo que pasa tan seguido, pero es algo que entre los dos departamentos está dando como esa oportunidad de trabajar en hacer una sinergia, ¿verdad? Entonces, eso era como un comentario que quería decir, porque creo que hay muchos que atienden inversionistas y se puede colaborar, no de manera directa, pero sí se puede ver de manera apoyamos. Sí, dos. Comentarios que pueden ser interesantes. Todo aquel inversionista que quiere exportar, si me preguntas a mí, lo trabaja la gente de inversión. Pero, por supuesto, tiene que compartir esa información con ustedes también. Aquí hay una clave que es toda esa combinación y toda esa información que pueden ir recolectando y que pueden ir compartiéndose, va a ser cada vez más estratégico en la definición de políticas públicas,
en la definición de qué otras áreas o qué otros subsectores empezaron a trabajar para promocionar, etc. Y ya para que tengan ese comentario, quería decir, hay experiencias interesantes e importantes que con base en una serie de preguntas que han hecho, me parece que puede ser relevante compartir. Propone un montón una serie de consorcios de exportación. Consorcios de exportación era agrupar a los exportadores, digamos, de los que hacían servicios de migración y de para Costa Rica y otro tipo de empresas, ¿no? Todas locales, que hacen videojuegos. Pueden, no sé, ¿verdad? No quiero mentir, no sé si son 10, son 12, y ellas proponen trabajar con ellas. Pero aparte de trabajar con ellas, de repente decidió va a formar un consorcio para que además entre ellas se conozca y se hable. Y además yo, como agencia, pueda recopilar una serie de data e información del grupo, porque ellas no están o no participan en la cámara sectorial, porque son tal vez tan pequeñitas, como lo que vos acabas de decir, ¿verdad? De esas pequeñitas, ni no van a la cámara de tecnología de información acá, que tenemos en Costa Rica. Pero sí iban y sí formaban parte de ese consorcio de exportación. ¿Y qué ganaban ellas? Primero, era sus... No eran necesariamente competidores, pero eran sus colegas. Y aprender un poquito de sus colegas. Todos proponen le daban un servicio al consorcio como tal, ¿verdad? Entonces le daban el servicio a las 5, 7 empresas a la vez. Y las preparaba para ir a las ferias, y las preparaba para ir a eventos, y las preparaba a todas juntas para esa misión comercial. Entonces, el trabajo que de por sí iba a hacer, ¿verdad? De manera individual, también lo hacía como grupo, y atendía las necesidades del grupo primero, las necesidades comunes. Esos consorcios de exportación se hicieron en varios sectores, y varios tuvieron bastante éxito. ¿Por qué? Justamente por la participación de todos y lo que todos podían llegar a aportar. Y definitivamente para proponer, para recabar información y poder prestarles un buen servicio, resultó algo bueno. Del lado del CINDE, de la Agencia de Promoción de Inversiones, se hizo algo parecido, pero no tenía ese nombre. ¿Qué se hizo? Se agrupaba, por ejemplo, a las empresas de servicios. No iba a la cámara, eran empresas, o sea, son empresas multinacionales, no todas iban a la cámara local de tecnología de la información y comunicación, nadie sabe por qué, pero no iban. Entonces no estaban representadas a nivel, digamos, gremial en esa cámara, y todas ellas, empresas multinacionales que prestaban servicios empresariales, que prestaban servicios TIC o desarrollo de software, etcétera, no se conocían, no se veían, nada. Y de repente algunas podían ir a AmCham, algunas, ¿verdad? Ustedes también tienen AmCham, algunas. Entonces, CINDE decidió en su proyecto de Aftercare, decidió agruparlas a todas, invitarlas a todas, y empezó a hacer foros para tratar diferentes temas. Desde el tema de recursos humanos, y entre todos los gerentes de recursos humanos venían y compartían sus necesidades, sus problemas, y allí salían los datos de capital humano que requerían o no, que estaban viendo el problema de los costos, el problema de la salarial, venía una nueva empresa y pagaban un montón, ¿verdad? Seguramente a ustedes les pasa, de repente llega una nueva empresa y decide reclutar de la población existente experimentada, y entonces se suben los salarios, y entonces todas las demás están muy alteradas, y dicen que no se puede seguir creciendo en este país. Bueno, al agruparlas y al sentarlas a todas en un mismo foro para discutir, sí obtenía una gran cantidad de información. Y ellas se beneficiaban muchísimo. De ahí sale una cámara diferente acá, que se llamaba Cámara de Servicios CAMSCA, Cámara de Servicios y Conocimiento Avanzados en Tecnología. No sé qué es, ¿verdad? No recuerdo muy bien qué es este acrónimo, pero nace de las reuniones del grupo de empresas, todas multinacionales, que no se veían necesariamente en otras cámaras locales,
y empiezan a juntarse para entender temas comunes para ellos. Entonces, en vez de hacer competencia, que se veían como competencia porque me robaban los empleados, empiezan a tratar los temas en conjunto y empiezan además a suministrar a la autoridad toda la información de cómo usted me puede apoyar y ayudar en temas de aftercare, ¿verdad? Entonces, yo creo que iniciativas así, eventualmente, particularmente cuando ya son muchas empresas las que tienen, como por ejemplo en el área de call centers o algo, es algo que se podría valorar, ¿verdad? Otra vez, porque la especialidad, este tipo de empresas y las empresitas de, que hacen videojuegos y están metidas en animación digital, son perfectísimas, no se van a reunir juntas. Porque tienen otras necesidades, otras cosas, porque son cuarto empleado, muy valiosos todos, pero están metidos en lo suyo, no tienen nada de tiempo para ir a esa reunión. A ellos sí les puede interesar el consorcio de exportación, porque los preparan y los aglutinan para una feria, para, ¿verdad? No van a ir a lo de call centers, pero del grupo de empresas de call centers y BPOs y servicios empresariales que tienen una gran cantidad de commonalities, eventualmente les interesaría poder reunirse juntos, eventualmente Inves en sus servicios de aftercare le podría también ser de gran utilidad tenerlas a todas las reuniones. No, hay una cosa muy breve. Yo soy más en su trabajo sobre la industria de videojuegos y la empresa Codrafter, el presidente del grupo de la disocio. Y algo interesante que notaba él, pero porque ahorita lo que decías, es que son consultas de empresas muy chiquitas, donde les permitió esto de trabajar juntas, fue empezar a postularse para proyectos más grandes, en los cuales salía un proyecto de la empresa A, pero no tenían los recursos para atender eso, entonces se daba cuenta y contrataba la empresa B para el cliente externo, y lo hacía todo la A, y después la B hacía lo mismo con otro cliente, y de esa manera estaba exportando muchísimo más. No, y es buenísimo, y esto está ligado a los entrenamientos. Por eso, un programa de entrenamientos puede ayudar a muchas otras, incluso las multinacionales que ocupan un servicio específico y que no lo conocen, no saben. Ah, pero el empresario conoce, sí sabe que le puede prestar ese servicio y hace el matchmaking. Y también, ese es otro ejemplo como de el encadenamiento entre ellos, porque ni se conocen ni nada, no, y no, no, no. Que los juntas y los aglutinas, llega a ser muy rico todo el intercambio de información que se da.